Me dicen que no, apóstol, somos hechos de escrito, ¿sabes? Tiene que estar escrito, somos dicho, ¿ya? ¿Quién quiere? Ya se está escribiendo en el acta, ellos son los responsables del cumplimiento del presupuesto para el partido. Muy bien, señores. Muchas gracias. Sí, sí, sus datos completos ya la secretaria se encarga de poner los datos. Muy bien. Con esto estaríamos terminando la parte del presupuesto. Vamos a continuar con otra capacitación con respecto al. ¿Cuánto fue la meta? Disgustado de un riquísimo almuerzo, bueno, hay que agradecer a la profesora Susana que ha preparado esta muy riquísima, esta muy rica. Hay que volverla a contratar con otro presupuesto. Bien, vamos a hacer el informe de gestión del 2015. Esto del 2015, porque nosotros hemos ingresado pues el primero de enero y hemos hecho todos los trabajos que ustedes, o los proyectos que se han aprobado de 2014 para el 2015, ya se ha desarrollado y se ha cumplido. El único proyecto que sigue en ejecución es las aulas de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Que en su momento hubo problemas, pero al final este proyecto estaba valorizado en 150 mil soles, pero sin embargo, hoy en la actualidad se le está dando 240 mil soles, muy particularmente, aparte de lo que es las gradas. Si nosotros hacemos o mencionamos las obras que se han realizado el año pasado, ya que la anterior gestión nos ha dejado unas obras inconclusas, que él, durante su periodo de 2014, no se culminó estas obras, nosotros las hemos culminado en el 2015, como es el 6 Nuevo Horizonte de Moyihuaca. Tenemos también los grandes sintéticos que le hemos culminado prácticamente nosotros, le hemos puesto sus cerco perimétrico con malla. De igual forma también se ha trabajado, se ha comprado la compactadora, ¿no? La compactadora que también se está haciendo uso ahora, se está botando la basura ya con un carro adecuado. De igual manera también se ha venido trabajando con este dolor de cabeza que tenemos de agua y desagüe, que esperemos que ya muy pronto nos van a entregar y ya para que el pueblo haga uso de estos servicios. De igual forma también se ha venido trabajando la plaza de armas Moyihuaca, que también nosotros, ese es muy aparte del presupuesto participativo. Pero queremos mencionar que nosotros somos muy respetuosos con el presupuesto participativo. Lo hemos cumplido al 100% de la anterior gestión que nos ha dejado para nosotros culminar. Ahora, el presupuesto que hemos hecho de 2015 para el 2016 todavía no se ha hecho ninguna obra, todavía está en ejecución, porque el canon minero recién nos viene ahora en julio. A partir de julio nosotros, claro que ya los expedientes se están haciendo, y como le mencionamos de que el año pasado, en el presupuesto participativo, para nosotros en la vida vamos a hacer que el presupuesto de Guanajuato lo llevemos a otro sitio, ¿no? Que es 450 mil, ¿no? Como les menciono anteriormente. Luego las antenas para Guanajuato, Huancarí. De igual forma también los 150 mil soles para lo que es la implementación del laboratorio y odontología, que ya en su momento también se va a comprar los materiales. Bueno, o sea, todas estas obras que se han priorizado del 2015 para el 2016, sí o sí se tienen que realizar. Pero de repente por ahí dirán, pero alcalde, ¿qué ha pasado? ¿De dónde vas a construir la plaza para la reestructuración de la plaza de La Pampa? ¿De dónde le vas a poner el gran sintético para Pozo? ¿De dónde vas a construir de repente el parque recreativo
para Moyehuaca, ¿no? Entonces, ese es el presupuesto que nosotros hemos tenido, esos recursos hemos obtenido, como siempre lo he mencionado, en el plan de incentivos. Y ahí, por ahí, que van a salir otras obras, ¿no? Esto lo hemos decidido en sesión de regidores. Lo que el presupuesto participativo de 2015 para el 2016 estamos adelantando con la adquisición de, para seguridad ciudadana, con la adquisición de 3 motos que ya están aquí, ya con placas y todo, ya están para operar el día viernes al ser recogido las placas. Seguramente que el día de mañana ya empieza de repente una máquina a trabajar para lo que es seguridad ciudadana. Y al mismo tiempo, seguramente en su momento, el contador va a hacer el informe de cómo van de repente con la licitación. Porque nosotros también hemos priorizado en sesión de regidores comprarse lo más antes posible. Y yo creo que ya se ha levantado el proceso de licitación para lo que es una Hilux que exclusivamente va a ser para seguridad ciudadana. Como les digo, nosotros somos respetuosos. Por ahí que comentaban, ¿no? Pues el alcalde ahora compra la Hilux y la nueva la utiliza y la otra, la que tenemos, no. Se la damos para siempre ciudadanos, no. Lo que es del César, para el César. Si se priorizó esa obra o esa compra de esa máquina para seguridad ciudadana, definitivamente esa máquina 0 kilómetros se va para trabajar para seguridad ciudadana. En cuanto a gestión, nosotros venimos trabajando y seguimos trabajando lo que es la carretera Chala-Moyehuaca, que es nuestro objetivo. Esperemos que nos atrasa este cambio de gobierno, pero pienso que está en cartera ya para que una vez nos dé el presupuesto casi de 19.800.000 soles. El otro proyecto grande, y yo solamente apunto a 2 proyectos, el otro proyecto es de erradicar lo que es la contaminación y cómo vamos a erradicar el polvo, ¿no? Con pistas y veredas. ¿Y dónde va a intervenir este proyecto? Va a intervenir donde que ha intervenido pues agua de Sao. Hace poco lo escuché, ¿no? al doctor de... A ver, se hizo la pista, claro, en el momento hubo necesidad, ¿no? La pista de acá de Tocota, pero no hubo agua y desagüe. Entró ahora agua y desagüe y levantó la pista, ¿para qué? Para que tengan ese servicio. Pero dentro del proyecto estaba considerado solamente 30.000 soles. En la vía 30.000 soles va a reponer una pista como lo han deteriorado o lo han malogrado. Pero el proyecto pues te exige que tienes que romper esa pista. Entonces ese es el dilema ahí que estamos nosotros conversando con la empresa. Solamente nos quieren dejar 30.000 o 40.000 soles de acuerdo al expediente técnico como estaba considerado. Luego quiero mencionarles también lo que se viene trabajando para salud. Mire, muchos años nosotros hemos tenido y de repente muchos no conocen. En salud, hace 6 años o 7 años, o 6 años más o menos, de que el exalcalde, el profesor Santiago de la Cruz Rosalino, había comprado una ambulancia. Pero ¿qué sucede con esta ambulancia? Le entregaron a la posta y nunca tuvo una placa ni una tarjeta de propiedad. ¿Cuántos años ha pasado? 6 años. Y esa ambulancia está perdiendo plata. ¿Ya? Está perdiendo plata en el sentido que el CIS, cuando ellos trasladan a un paciente, no le reconoce. Tenemos una reunión. ¿Ya? No le reconoce y no le dan el presupuesto correspondiente por el traslado de ese paciente. ¿Por qué? Porque no está registrado en el MINSA. ¿Y qué requisitos fundamentales pedían para que se registre? Y ahora yo la voy a pedir al doctor públicamente. Ya nosotros hemos hecho el trámite correspondiente, ya logramos sacar la placa y la tarjeta de propiedad y se lo hemos entregado. Ahora, nosotros, ellos también, con el apoyo de salud, tenemos que unirnos esfuerzos y entregar esa ambulancia al MINSA para que lo categorice y ya sea parte del bien, ¿de qué? De MINSA. Y al ser parte lo codifica, entonces automáticamente ya le van a dar un presupuesto
para el mantenimiento, el chofer de esa máquina. Y eso nosotros también el día viernes hemos estado entre los requisitos y pienso que en su momento el día lunes vamos a empezar a trabajar. El otro proyecto, el otro lo que más lo que queremos dedicar también es en salud para Moyihuaca, la posta de Moyihuaca. Esa posta de Moyihuaca todos lo miraban, lo observaban y estaba muy hermosa esa posta. Pero sin embargo, para el Ministerio de Salud nunca existía, hasta el momento no existe. ¿Y sabe qué pasó? Eso fue construido hace 11 o 12 años atrás con el alcalde provincial, el alcalde de la provincia, la provincial lo había ejecutado esta obra. Y nunca, eso miren cuánto tiempo ha pasado y esa obra nunca se ha liquidado. Pero sin embargo nosotros ya que por oficio lo hemos liquidado y estamos ya lo hemos entregado al MINSA. Y estamos a punto ya de que esta posta de Moyihuaca sea reconocido y nos entregue. Ya el día de ayer hemos tenido una reunión con un ingeniero de la Gerencia Regional de Salud y nos ha indicado que en el proyecto de esta semana van a venir y van a verificar, porque nosotros hemos invertido el año pasado más de 105.000, 110.000 soles en lo que es la refacción. Hemos botado todo lo que es los servicios higiénicos. O sea, había una reestructuración en la posta de Moyihuaca. De acuerdo a los parámetros que te pide qué cosa el MINSA. ¿Para qué? Para que así de esta manera, cuando tú le entregues esos ambientes, no te pongan trabas y te digan, oye, no estás de acuerdo a lo que te pide el MINSA. Y no te lo acepto. Pero sin embargo lo hemos hecho y ya estamos ya también para entregarlo y esperemos que una vez que entreguemos, y pienso que no vamos a afectar a Tocota con su personal, tendrán que la red de Camaná darnos pues el equipo médico, ¿no? Por lo menos un doctor, una enfermera, una técnica, qué sé yo, pero que debemos, esa es nuestra misión, de que tenemos que seguir trabajando por salud también para Moyihuaca. Y pienso que también Guadalupe y Huancaribe se van a beneficiar. Entonces, mire, como ven, venimos trabajando y esperemos que en este plan de incentivos de este año logremos sacar otra cantidad de igual y las obras se van a venir. Se van a venir y vamos a trabajar con ustedes, porque ustedes nos eligieron, no todos yo creo, pero por lo menos ya ahora acá no hay tinte político, tenemos que nosotros trabajar con el desarrollo de nuestro pueblo. Muchas gracias. Yo lo voy a invitar al contador para que haga el informe detallado económico de 2015. Muchas gracias.